gloria a Dios. Con esa, en ese himno recibiremos su preciosa palabra.
Amén. Padre, te damos las gracias esta mañana por este amor, por esta misericordia que tú has tenido de traernos a este lugar, Padre, con lluvia, con frío, y estamos aquí gozosos, alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias por los hermanos que están oyéndonos, Padre. Quizás nuestra iglesia de Lanco iba a estar conectada esta mañana. Quizás mi hermana Fresia Ávila, Señor Benítez, en aquel lugar cerca de Tierra Amarilla. Señor, quizás otros hermanos que estarán conectados esta mañana, que están enfermos, seas tú con ellos, Señor. Y cada hermano, cada hermana alrededor del mundo que estén conectados, tu palabra sea viva y eficaz para sus vidas espirituales y para el grupo en el cual ellos o ella estén perseverando. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 11. Y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los del pueblo, tribu, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos muy, muy, Señor, mirando este tiempo en el cual estamos viviendo, estos grandes acontecimientos que están sucediendo,
Permite, Señor, que a los creyentes no nos sorprenda. Sabemos que estos días, si nos fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, estos días están siendo acortados. Señor, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Cada hermano, cada hermana que pueda vivir el día en el cual estamos viviendo, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, y esperamos que el Dios de la gloria nos dé gracia esta mañana para oír su palabra. Quiero traer saludos a mi hermano, de los hermanos de Osorno. Dios me permitió estar ahí con ellos básicamente 3 días. También estuve en Puerto Montt. Encontramos a nuestro hermano Héctor Pino, que a las 5 de la mañana tuvo que irse gravísimo a la clínica porque le faltaba aire por un resfrío, ya que él es operado del corazón. Así que me dio pena cuando llegamos, mi hermano, a dejarle la literatura porque apenas hablaba. Pero nos vinimos contentos en la tarde porque ya estaba contento. Amén. Se sentía bien, restaurado, bien rejuvenecido y no quería que nos viniéramos. Bueno, Dios obra como Él sabe obrar. Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Dios nos bendijo también en Osorno. Tuvimos una reunión el día miércoles y tuvimos otra reunión el día viernes y también fue de buen estímulo la reunión. También ya pudimos ungir a nuestro hermano Parra para que quede como pastor ahí en Osorno. Así que a él le damos la gloria y le damos la honra. Le damos a él toda la alabanza. Yo no me había dado cuenta que habían pasado 4 años. Yo pensaba que habían pasado 2 años. Y me dijeron, no, son 4 años que han pasado. Bueno, uno vive medio en la luna. Pero Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracia. Y ellos mandaron muchos saludos a todos ustedes. Amén. Estamos contentos y estamos agradecidos de que hasta aquí Dios nos ha guiado, nos ha ayudado, nos ha dado fuerza. Pero también triste porque vamos sabiendo que en el campo algunos han retrocedido, algunos han caído, algunos están confesando a media, y ojalá Dios le ayude. Es triste porque para mí es doloroso cuando yo estoy en la iglesia y hermanos y hermanas a veces me conversan, me hablan que su esposo está en adulterio. Es triste. No hay nada más doloroso para uno que un hermano de aquí de nuestra congregación esté en adulterio o una hermana esté en adulterio. Yo creo que nadie se siente bien. Uno se siente morir, mi hermano. Y ya nosotros vamos a llevar aquí 6 meses hablando sobre la triple naturaleza y el sello de Dios. Cómo hay gente, mi hermano, que viene, oye y no practica. Hay gente que se le pasa por alto. O hay gente que están siendo tentados y no gritan. Amén, porque la Biblia dice que cuando una niña está siendo violada o la están acosando, debe gritar. Y si no grita, es culpado del mismo delito. Entonces, ojalá Dios nos ayude. Y Dios ayuda a todos los hermanos aquí a darse cuenta
de que si tú y yo estamos parados hasta aquí, no es por nuestros méritos, es por los méritos del Dios viviente. Amén. Entonces nunca nosotros nos vamos a considerar que somos más que ellos. Dios nos ha cuidado. Amén. Cuando ya entra el Espíritu Santo a morar en el corazón, y ese corazón es sellado por el Espíritu Santo, él ya no se cuida. Dice la palabra que Dios lo cuida. Amén. Porque Romanos 8:15, ya Dios no nos ha dado ese espíritu de servidumbre. No nos ha dado, no ha quitado ese espíritu de esclavitud. Para estar en temor, para tener miedo que lo van a pillarnos. No, Dios ha sacado a ese demonio. Amén. Pero cuando alguien no ha sido sacado ese espíritu de esclavitud, ese que siempre gobierna tu cuerpo, gobierna nuestro cuerpo, tiene miedo. Tiene miedo que lo pille. Amén. ¿Cuánto creemos? Yo creo que ustedes son más. Ustedes viven más en la calle que yo, pues, mi hermano. Y saben cómo está la calle. Amén. Entonces ojalá Dios nos dé gracia y Dios nos ayude a velar para que nuestro corazón reciba más del Espíritu Santo. Yo le dije tiempito atrás, 2 o 3 semanas atrás, soñé con una hermana que cae en adulterio. No le voy a decir el nombre de ella. Hoy día está presente aquí, mi hermano. Y quiero decirle, mi hermano, que esa hermana debe orar. A un hermano solamente le di el nombre. Debe orar porque debe cuidarse. Porque si ella es casada, mi hermano, el problema va a ser pesado. Si tiene hijo, va a ser pesado, mi hermano. Dios nos ayude a nosotros. Amén. Recuerde que un sueño, dice su siervo, solamente es una advertencia de algo que puede suceder. Amén. Pero si no nos apercibimos, va a suceder. Y después que suceda, tenemos el problema. Entonces, para los hermanos aquí legalistas o fanáticos, quiero decirles esta mañana que Dios no nos ha dado legalismo ni fanatismo, nos ha dado gracia. Para los hermanos que se escandalizan y son buenos para hablar, y para los otros que no hablan, quiero decirles que Dios nos ha dado gracia para orar el uno por el otro. Amén. Porque tenemos suficiente palabra, como nos dice Pablo a los corintios, que fue una de las iglesias que nuestro hermano Pablo estableció, que tuvo más problemas, mi hermano. Amén. De todas las iglesias que nuestro hermano Pablo estableció, como los romanos, como los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, los hebreos, los romanos, los corintios, los efesios. Amén. Amén. De todas las iglesias, creo que son 14 iglesias o 13 que nuestro hermano Pablo estableció la palabra, más, dice la Biblia, y todos los del Asia me han dejado. Fue un verdadero apóstol en el cual Dios le permitió establecer muchas iglesias. Aunque en un tiempo fue un perseguidor de los cristianos, pero después fue perseguido por estos mismos demonios que antes lo perseguían, que estaban en él. Entonces Pablo dice, la iglesia de los corintios es una iglesia, la iglesia fue la más complicada, mi hermano. Porque tenían seguidores de Pablo, tenían seguidores de Pedro, tenían seguidores de Apolo, eran muy buenos para hablar lengua, eran muy buenos para los dones,
eran muy, 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 podríamos decir, fanáticos. Y le costó Pablo, y colocando esta iglesia en orden, mi hermano, recuerden que el único que nos puede poner en orden es la palabra. Y para que la palabra entre en orden en usted y en mí, tiene que estar el Espíritu Santo. Pues no, la palabra va a rebotar. Y entonces a veces oímos, a veces nosotros escuchamos, y resulta de que la palabra en nosotros mismos tenemos un problema grave, que no sabemos aplicarla para que el discernimiento baje en nuestras vidas. Amén. O la oímos mal. A veces la palabra está saliendo y llega ahí y ya el diablo se la le da vuelta. Por eso que se requiere, como dijo su siervo en esta edad, que cuando usted entre por aquellas puertas, no venga a ver al hombre. No venga a ver al hermano. No venga a ver a la hermana. Usted aquí viene a oír a Dios. Porque usted es un adorador. Y un adorador siempre no viene mirando al hermano, ni mirando a la hermana, ni al predicador, sino que él viene mirando a Dios. Y cuando él viene mirando a Dios, él viene creyendo que Dios le va a dar algo. Por eso que dice la Biblia que él busca verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Él no quiere que usted venga a adorar, ni él quiere que usted venga a cantar, ni él quiere que usted venga a hacer algo aquí, a menos que venga en el espíritu. Entonces deseamos que todos estemos en el espíritu. Y cuando estamos todos en el espíritu, mi hermano, no hay pensamiento opuesto, no hay pensamientos opuestos, porque en el alma están los buenos y los malos pensamientos. En el alma está la batalla. Amén. Entonces me decía una hermana, recién me conversaba, que su esposo le había confesado su adulterio. Entonces él decía, ya encontraba al hermano Willy mal, estaba encontrando la palabra mal, al predicador lo estaba encontrando mal, es porque la palabra lo estaba redarguyendo. Y cuando la palabra comienza a hablar, que quizá el hermano Flores ha predicado mucho del adulterio. Yo llevo ya 6 meses predicando sobre la importancia del sello de Dios. ¿Y por qué cree usted que le he predicado el sello de Dios, la importancia? Porque para mí no hay nada más importante que Dios selle su corazón. Porque si Dios lo sella, termina mi tiempo. Porque Dios lo va a cuidarlo. ¿Cuántos lo creen así? Usted ya sella su destino eterno hasta que venga Dios ahora y traiga el otro sello, que es la redención de nuestro cuerpo. Dios nos saca ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de temor, de estar hablando mal, de estar pensando mal. Dios nos saca ese demonio que vamos a caer, que vamos a fallar, que vamos a errar. Dios saca eso. Y ya tú no tienes temor aquí en la iglesia, en la calle, en el micro, donde quiera que viaja, no tienes ningún temor. Porque ya Dios tomó el corazón. Yo sé si lo pueden creerlo. Pero llevamos tiempo hablando, y en estos 6 meses han salido 3 adulterios de aquí. Bendito su nombre, Rey. Gracias, Padre. La importancia que tiene el sello de Dios. Y la importancia que tiene que usted, que está bien, que mire que no caiga. ¿Lo cree?
Mire que el que esté firme, que no caiga. O sea, mire que el que esté firme, que no se va a la gloria, sino que le dé gracias al Dios de la gloria. Amén. Ustedes jóvenes, señoritas, viejos, viejas, deben darle las gracias a Dios. Amén. Y no mirar, no, el creyente ya no se escandaliza. El creyente sabe que si alguien falla es porque no ha recibido el Espíritu Santo. El creyente sabe que si alguien en lengua larga, sabe que ese creyente le falta el sello. No se escandaliza. Amén. Dígame amén, por más. Deben de estar esta mañana bien parados. A veces nosotros decimos que estamos bien parados, pero no estamos bien parados. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere un pueblo que esté bien parado, pero no en sí mismo, parado en la palabra. Parado, que sepa que yo le pregunto a un creyente, ¿cuándo tú naciste de nuevo? Me dice, en tal año, tal tiempo, Dios cambió mi corazón. Y de ese día Dios está trabajando conmigo. El creyente tiene que saber el día o el año o el mes que Dios bajó a su corazón y lo marcó. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando un creyente es marcado por el Espíritu Santo, ese creyente sabe que aunque quisiera pecar, no va a poder pecar. Amén. ¿Por qué? Ese creyente sabe en su corazón de que Dios lo ha sellado como propiedad de él. Ya no es una propiedad del mundo. Ya tú y yo no somos propiedad del mundo. No somos esclavos del mundo. Somos propiedad del Dios viviente. Tú estás aquí esta mañana sirviéndole a él como una propiedad del Dios viviente. Como que alguien pagó un precio y te compró tu vida, mi hermano. Él pagó un precio. Cuando el diablo te tenía esclavizado en delito y en pecado, él vino y abrió camino donde no había camino. Cuando tú eras bueno para robar y no podías dejar de robar. Cuando tú eras bueno para mentir y no podías dejar de mentir. Cuando tú fuiste bueno para engañar y no podías dejar de engañar. Ese demonio te ganaba. Tú tienes que saber que hay uno que pagó un precio. Tú tienes que tener una revelación sobrenatural, que ese Cristo allá en el Calvario te abrió camino para ti, te abrió camino para mí. Y hoy estoy aquí, no por mis propios méritos, estoy aquí porque Él me llamó, mi hermano. Amén. Amén. Estoy aquí porque Él me escogió. Amén. Y si alguno aquí está esta mañana que no ha sido sellado, Dios quiere sellarte, mi hermano. Porque Él sabe que sin el Espíritu Santo tú no eres nada. Pero dice, hermano Flores, si llevo 25 años perseverando, yo me bauticé, yo confesé, pero no ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da confianza. El Espíritu Santo te da seguridad. Al hombre le da seguridad que aunque encuentre una mujer desnuda al lado de él, le puede hablar de la palabra. Ah, vire, vire, ya.
Amén. Le da esa seguridad. El Espíritu Santo le da al hombre que aunque un hombre se le presente desnudo y con plata, le da seguridad para hablarle. Amén. Amén. Oiga, se me pusieron las carnes de gallina ya. ¿Qué está hablando aquí el hermano Flores? Le está hablándole a alguien que pasó por ahí. Y sé lo que produce el Espíritu Santo. No le estoy hablándole por conjetura, estoy hablándole, yo pasé por ahí. Y pude hablarle a esas personas. ¿Y tú? Dígame, amén. Yo no podría hablarle algo que no lo he podido vivirlo. Le estoy hablando de algo que ya pasé ya mucho tiempo. Porque yo sé que Él me redimió. Amén. Amén. Tenía 12 años cuando Dios me habló a mi corazón que nunca dejara hijo botado ni nunca engañara a mi esposa. 12 años. Bendito eres, oh Rey, gloria a Dios, Señor. Amén. Digno eres, Padre. Y cuánto más cuando uno ya recibe la palabra, ve que lo que ya alguien le habló es cuadra con la palabra. Amén. Oh, cómo la estás contento. Ahora, usted tiene que tener seguridad. ¿Quién está morando adentro? Amén. No, 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 no tanto de oír. ¿Quién está adentro? Amén. Este es el día que el Señor vino a buscar su propiedad. El día que Él está reclamando su herencia. Amén. Y no importa el diablo cuánto te hayan embetunado, no importa cuán negro estés, Dios te va a sacar de ahí. Amén. Oh, digan amén esta mañana. ¿Cree usted que Dios lo sacará de ahí? ¿Cuánto podemos decir que Dios nos sacó de ahí? Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso es que a nosotros nos da tristeza de ver hombres hoy día aquí sentados algunos y han caído. Porque nunca han tenido una experiencia con Dios. Y por eso que ustedes jóvenes, ustedes que son jóvenes aquí, ojalá, ojalá que el Dios de la gloria, el mismo Dios de la gloria que a mí me habló también a los 13 años, cuando estaba con el revólver para matarme, que ojalá les pueda hablarle a ustedes. Porque si Dios me habló cuando tenía 13 años y estaba perdido allá en el mundo, ¿cuánto más ahora, mamá? Amén. El mismo Dios de la gloria en el año 76, que estuve a punto de lanzarme las rocas, mi hermano, que había caído en un dogma con este mensaje, ese mismo Dios que me habló, que le puede hablarle a usted. Dios no está muerto. Dios está vivo. Quiero que me entienda, Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo pueden creerlo? Pero Él no está muerto ni está vivo por la. Por, no está vivo aquí, mi hermano. Pero en alguno está muerto. Porque no hay vida.
porque el diablo hace lo que quiere con ellos. Por eso yo siempre he dicho, que quiero que me entiendan, usted tiene que ver que Dios lo gobierne. Que aunque su mente quiera hacer algo, hay algo que no te lo va a dejar hacerlo. Que aunque tú quieras odiar, hay alguien que no te puede dejar odiar. Que aunque tú quieras pegarle a alguien, no hay manera. Dios te va a frenar. ¿Cuántos lo pueden creerlo? Oh, tienen que darle gloria. Tienen que haber visto que ese mismo Dios tiene que pararte. Y saber que ya tú no te gobiernas solo, hay otro que te gobierna. Entonces tú sabrás a quién tienes adentro. Pero si sigues mirando para la canecida ajena y sigues con tu esposa, significa que está el deseo vivo. Y estando el deseo vivo, en cualquier momento va a caer. Sea viejo, sea joven. El diablo no mira edades. Y dirá, hermano Flores, ¿por qué hablará tanto? Es porque estamos ante una edad de Santiago de Chile, una capital muy pervertida. Quizás nosotros no veamos todo lo pervertida que está. Pero me contara estos días un hermano, no recuerdo quién fue, que por ahí, por esas calles 18, esas calles por ahí, a otro lado, jovencito de 10, 12, 14 años, viviendo en fiestas escolares, arrancándose y a todo chancho, como dice. ¿Oh? Quizás su hijo salió y usted no supo a dónde fue. Amén. Ah, sí, mi hijo sabe lo que tiene que hacer, pero papá, vigílalo. Ah, anda al colegio a saber qué es lo que está haciendo. Ah, pregunta, ¿a qué hora salió? Porque hay papá, y hay hijos e hijas que le imitan la firma al papá o a la mamá y firman las comunicaciones. Entonces papá nunca está presente, ¿ve? Yo doy gracias a Dios que dio mi esposa. Yo siempre andaba predicando, mi esposa andaba en el colegio, estaba atento en todo lo que estaban haciendo. Y luego me estaba conversando. Amén. Pero igual algunas se arrancaron. Ni por mucho cuidado que podamos poner. Ah, también se me arrancaron algunas. Amén. Dios es grande, Dios es real. Dios es verdadero. Estamos aquí esta mañana para que miremos la palabra. Amén. Y Pablo, teniendo una de la iglesia más, podríamos decir, de más avivamiento, de más emotiva, emocional, él tuvo que colocar esta enseñanza. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Seguramente su padre se había casado con una niña joven, había muerto su esposa, y uno de los hijos estaba teniendo relación también con la mujer de su padre. Amén. Y damos gracias a Dios que todas estas cosas quedaron escritas. Amén. Porque usted puede decir, ah, hermano Flores está inventando. No, está escrito aquí. Amén. La Biblia, lo bueno que tiene, está escrito lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Y vosotros, mire cómo trata al pueblo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado? Correcto. Amén.
Amén. Para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Oh. Amén. Y aquí empezamos a poner los pesados. Gloria a Dios. Diga, hermano Flor, que está. No, si la escritura. Amén. Sáqueme a mí de la escena, mire la Biblia. Mire, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, ¿ve? En cuerpo, pero presente en espíritu, amén, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces estos días vamos a hacer algo así parecido a lo que está subiendo aquí. Voy a mandar dos diáconos a conversar ya con un hermano que ya el tiempo se ha ido alejando. Y si no recapacita, lo informaré aquí y lo entregaremos a Satanás. Uno de los hermanos que estuvo aquí. Amén. El tal dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunimos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, quiere decir que todo lo que escuchó 10 años, 15 años, 20 años, si ha sido el Espíritu Santo, Dios salve eso. Amén. Dígame amén. Y si alguno esta mañana está en este demonio, Dios le ayuda a arrepentirse. Porque puede haber uno más aquí esta mañana. Amén. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, no se entrega a este individuo a Satanás para que tome su alma. No estamos hablando de su cuerpo. Y el hermano Branham dice en un mensaje, y quizás con el tiempo esa alma sea restaurada. Amén. O quizás esa persona con el tiempo confiese, reconozca, haga los pasos que tiene que hacer. Y luego dice restaurarle el amor. Amén. Amén. Porque alguien que confiesa y se aparta es digno de arrepentimiento. Pero con el malvado, dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿O no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, que uno que aquí esté en adulterio, amén, y los que no han sido llenados, va a leudar la masa. Amén. Y va a traer problemas. Amén. ¿Están contentos, mi hermano? Amén. Necesitamos poner la iglesia en orden. Amén. Necesitamos colocar la iglesia en disciplina. Amén. Aquí hay un hermano que vino, restauró, está sentado aquí en esta mañana en esta banca, es muy amigo mío, pero necesita separarse. Amén. Amén.
No sirve nada de confesar y no separarte. No sirve nada de confesar y pararse aquí y no separarse. ¿De qué sirve? Tiene que haber dolor. Amén. Estoy hablando para un caso de aquí, pero no de los tres que tengo. Hay uno que restauró aquí, restauró con su esposa, pero yo no sé si con la esposa fue donde la mujer que tenía falló, o sea, confesó. Tiene que ser una restauración completa. Dios no acepta restauraciones a media o confesiones a media. Se lo estoy hablando a los hermanos que están aquí, algunos que los conozco, y para los que están fallando. Amén. Quiero decirles, no estoy enojado, hermano. No. No, lo que siento es pena. De ver viejos y ver jóvenes a veces, años caminando en el Evangelio y jugando con el Evangelio. O sea, jugando con el Espíritu Santo. Y dice el hermano Branca, dice un mensaje que no los traigo, los tengo ahí. Dice, cuando tú escuchas al Espíritu Santo y no lo estás recibiendo, está siendo marcado. Porque está la marca de incredulidad bajando tu vida. Aquí hay dos clases de personas en esta mañana. Sellados por Dios y sellados por el diablo. El tiempo que estamos viviendo, hermano, son dos clases de personas: hijo de Dios, hijo del diablo. No hay más, mi hermano. Sácate, no te pongan en el medio, no pongan, hijo de Dios, hijo del diablo. Amén. Dígame amén esta mañana. Estoy repasando mensajes y esta mañana quiero repasarlos para que ustedes, los que no lo han entendido, ojalá que esta mañana pueda bajar, hermano. Pueda bajar el Espíritu Santo de aquí, mi hermano, a su corazón. Y por lo menos haya un despegue, hermano. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo habla al corazón de una persona, y no importa que esa persona no esté convertido. Cuando Dios bajó en el año 72 y me habló que yo era un ladrón, que yo tenía en la fábrica, me había hecho diseños para mis ventanas y había hecho mis frazadas y todas las había robado, mi hermano. Había robado sargentos en Merile y tenía una cantidad de cosas, mi hermano. Y cuando la palabra baja, fue como... Yo me sentí desnudo, hermano, me sentí una invasión y vi la película así. Y le dije al hermano, a mi hermano predicador, ¿y vio usted esto? No había visto nada. Así que puede ser un buen predicador y no ha visto nada. Esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Y yo quiero decirle, cuando Dios me mostró eso, yo estaba recién caminando. Yo el Espíritu Santo lo vine a recibir en el año 74, 2 años después que estaba caminando. 2 años me estuvo preparando. ¿Ah? Y yo sé lo que estoy hablando. Amén. Bendito es su nombre, amén. Rey. Gloria a Dios. Aleluya. No estoy hablándole algo por hablarle. Oh, bendito eres, oh, Rey. Estoy hablándole algo que sucedió. Aleluya. Gracias, Padre. Digno eres. Cuando Dios trabaja con una persona, amén, no importa cómo esté, Dios le va a dar fuerza para salir, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y le va a dar sabiduría. Amén. Cuando llegué a mi casa, como mi esposa no estaba
convertía ni estaba caminando, le empecé a explicar todo lo que tenía que hacer. ¡No! Dije yo, me quedé callado y esperé tranquilo. Cuando un día ella me pidió permiso para ir con su tía Rebeca, le di platita y ese día yo... No eres rey, gloria a Dios. Saqué frazada, saqué esto. Hice dos asuntos así en mano largo. Y dije una nota. Cuando tú haces Dios algo en tu corazón, tú no estás mirando a la policía. Tú no estás mirando lo que tienes que pagar. Estás mirando solo a Dios. Y quizás yo lo he repetido 30, 50 o 100 veces, pero pasa por alto. Total, eso es para el hermano Flores. Y quizás tú estás en otro problema y Dios te está ayudando a salir. Y no pone atención. Ah, que siempre el hermano Blanca está contando sus problemas, sus batallas. ¿Y por qué que te está contando? Para que tú salgas. Porque son batallas distintas. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque yo sé que fue Dios quien bajó. Y el mismo Dios que bajó ahí, tuvo el mismo Dios allá. Si hay un abismo clamando, habrá un abismo que responda. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Dios mío. De estos 44 años que estoy por cumplir ya en septiembre en este mensaje, te quiero decir que no he visto nadie que Dios no le haya respondido. Dios ha sido real, verdadero. Cada hermano que Dios le ha respondido, él allá se ha parado por ello. Amén. Un solo hermano lo vi en mi tiempo que le falló a su esposa y todo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Te le llevaré gratis? Espera, calmado, le dije yo. Después de un tiempo, la esposa lo perdonó. Y ahora la esposa lo dejó y se fue con otro. Porque él siguió jugando con este mensaje. Si usted sigue jugando, las va a pagar cara. Siga jugando nomás. Y este hermano que estoy hablándole es un buen hermano, tiene buenos testimonios, pero la esposa ahora lo dejó y se dedicó a tomar también. Porque él nunca se arrepintió. Confesaba, se arreglaba y volvía a fallar. Amén. Hay personas que caen, confiesan, se apartan y después de un tiempo vuelven a hacer lo mismo. Es porque ellos saben dónde fallaron. Dice el profeta, fallaron en ir a orar para que Dios sellara ese vacío, porque ese vacío lo puede llenar solo el Espíritu Santo. Por eso vuelven a fallar de nuevo. Le confesaron a la esposa, le confesaron a la iglesia, se arrepintieron, pero fallé la parte más importante. Ahora viene la parte más importante, que Dios nunca más quiero hacerlo, Señor. Quiero que tú bajes mi vida y me hagas una vida. ¿Por qué algunos jóvenes han fallado de nuevo y han vuelto a fallar? Es porque no han hecho caso. Se lo voy a leer esta mañana. Siento de leérselo esta mañana. Y los hermanos que lo saben, me perdonan. Yo también lo sé. Pero por ayudar a los que están fallando... Y queremos que todo entre. Amén. ¿Desea usted que todo entre? Amén.
Tengo dos mensajes más en línea. Decía, Señor, ¿qué hago esta mañana? Y justo me llama la hermana. Listo, vamos a hacer un resumen. Y en eso estoy. Para ayudar a estos tres que ya salieron, dos, hay uno notificado y el otro que vamos a notificarlo. Y alguno que está camuflado aquí. Amén. Quizás esta mañana yo pueda contar aquí tres camuflados. O sea, tres que no han tomado decisiones como dice la Biblia. ¿Están sentados aquí esta mañana? No estoy hablando de más. Porque están aquí. Amén. Usted dirá, pero quizás habrán cuatro o cinco, no lo sé. Yo sé que hay tres por esta mañana. Que me haga el tonto es otra cosa. Pero Dios quiere sacarnos de ahí. Que tú no sigas jugando. Me dio pena, aquí está un hermano, me dio pena cuando él estaba agonizando, que él dijo, yo he sido un hipócrita en la iglesia. Después de haber caminado más de 30 años con nosotros. Amén. A mí el hermano Juan Carlos conversó en ese momento. He sido un hipócrita. Es la verdad, Dios mío. Amén. Quizá a la esposa le costó perdonarlo. No es un juego, mi hermano. Señor, ayúdame. Dios tiene que sacar toda la hipocresía de nosotros. Si lo que estamos hablando, no estamos hablándole aquí a creyentes que vienen cambiados. No, la palabra viene a hablarle a creyentes para cambiarlo. A dejar una cosa y tomar otra. Amén. Por eso que estos corintios tenían terrible problema, ¿no? Estaban muy contentos, muy envanecidos. Pero mire el pecado que estaba. Ya estaban ahí adentro de la iglesia. Está en el campamento. No es buena vuestra jactancia. Que somos la novia, que somos los que nos vamos y tenemos pecado adentro. Amén. Amén. Hay hipocresía en mí, oh Dios. Ráigale, mi Padre. Dice la Escritura: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hasta real en mi alma Jesucristo, Señor. Perdóname, ayúdame, Padre. Amén. Oh, Dios mío. Limpiaos, pues, amén, amén, de la vieja levadura. Amén. Para que seáis nueva masa. Sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo fue sacrificado por mí y por ti. Él no tiene que abrir camino. Él ya abrió camino. Él no tiene que pagar. No, él ya pagó el precio. Dame obediencia, Dios Santo. Dame obediencia, humildad. Oh, Padre. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Oh, Santo Dios. Dígame usted que no es
lo que estamos hablando no es una gran verdad. La pura verdad, bendito, escrito está en tu palabra. Y el hermano 4 años camuflado aquí, hermano. Digno eres, oh, rey. Aleluya. Pero ¿cómo puedes decir 4 años? Y quizás cuánto tiempo llevas tú también camuflado. La verdad, Señor, es la pura verdad. Amén. Derraiga la valentía, oh, del Señor. Me está picando la mano, hermano. Mejor me llega el plata. Dicen así los dichos. Amén. Rey, aleluya, gloria a Dios. 4 años. Y no es padre. Haciéndole la vida imposible a su esposa, a sus hijas, para tapar su adulterio. Y después encontrando ya mal aquí al hermano, su oración es larga, esto, y al pastor, y esto. Y era el Espíritu que estaba en él. Amén, amén. Amén. Porque aunque tú sepas estas cosas, Dios las va a seguir recordando. Amén. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesucristo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ay. Mire, Pablo aquí ya. Amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mientras más bien os escribí que no os juntéis. Con ninguno que llamándose cristiano, llamándose novia, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Oh. Dice Pablo, con el tal ni aún comáis. Oh, ¿y cuántas veces nosotros hemos estado comiendo con el fornicario, llamándose hermano? Estamos, no estoy hablando de afuera del mundo, ahora estoy hablando de aquí adentro. Oiga la palabra como... Amén. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Y no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Qué razón tendríamos de hablar del vecino, del otro vecino, y si ellos no están aquí adentro? Y sé que adentro está lo mismo que está allá afuera. ¿Cómo el sartén le puede decir la olla, mira, está ahí negro? ¿Y tú? Claro. Amén. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Pero dice Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Amén. Así que mis hermanos que están camuflados, o sea, yo llamo camuflados porque están a media. Están parte de la palabra y parte del mundo. Esos hermanos tienen que tomar una decisión. Si vosotros sois de Dios, seguidme, dijo Elías. Pues si quieren quedarse con Baal, sigan con Baal. Amén. Pero dijo Elías, acercaos a mí. Porque el Dios que yo creo va a responder por fuego. El Dios va a responder y va a hacer. No es un Dios que está jugando. Pero el pueblo
muchos estaban jugando. Y Dios tuvo que abrir la tierra y tragarlos. Amén. El gusano que nunca se quema ni se termina, dice Isaías. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a tomar este otro lado. Gloria a Dios, digno eres. Dios no ha fallado. Somos nosotros los que fallamos. Es mi carne la que falla. Pero Él no ha fallado. Amén. Así que dele gracias a Dios. Pregunta 288 de conducta, orden de doctrinas, de pregunta y respuesta. Dice, para los servicios dominicales, si una mujer comete un error, ahora esperen un momento, es mejor que yo lo lea primero, ¿ven? El hermano Blanca lee la pregunta para sí mismo. Muy bien. Si una mujer comete un error con un hombre casado, se arrepiente y lo enmienda con su esposo de acuerdo a la Escritura, ¿necesita ella ir con la esposa del hombre involucrado aún si esta esposa no sabe nada al respecto? ¿O es la obligación del hombre de decirle a ella primero, o se necesita lastimarla a ella? ¿Qué tan lejos podemos ir con esta restitución cuando todo ya pasó y se terminó y cuando la amistad está por medio? O sea, significa que hay amistad en la familia. Amén. Es mucho compañerismo. La mucha amistad lo llevó a la liviandad. Pues, mi querida hermana, solamente hay una cosa que usted ha hecho, lo cual es correcto. Usted está involucrada, pienso yo, o alguien a quien usted conoce estaba involucrada en un acto errado que usted había tomado el compañero de otra mujer y tuvo un acto social. Y cuando usted lo hizo, allí usted cayó de su gracia. Entonces usted se arrepintió. Y usted no podía arrepentirse hasta que fuera a donde este hombre y lo enmendara. Usted tiene que llevar a su esposo e ir donde ese hombre, lo cual usted hizo. Y esa es la cosa que usted debería de haber hecho. Eso conforme a la Escritura, que usted debería de haber hecho. Una señora vino a mí no hace mucho tiempo, de aquí mismo, de Louisville, que ella es una mujer joven. Ella se fue con otro hombre y entonces ella sabía que estaba haciendo mal. Y ella dejó la ciudad y se fue a otra ciudad muy lejos y cambió su nombre y vivió con alguna persona, y este hombre la siguió y le dijo cuando él llegó allá que tenía las pruebas contra ella. Ella todavía tenía que permanecer siendo una esposa para él o él la denunciaría. Y cuando ella estaba allí, se casó con un buen hombre cristiano y le dijo que si ella no aceptaba, él descubriría toda la cosa, la amenazó. Por lo tanto, ella tuvo que vivir con dos hombres. Tuvo que vivir con los dos hombres. Por eso que en el casamiento dice que si ese joven o esa señorita se casan y no han arreglado su vida, no han sido sinceros en hablarle de su vida pasada, ambos, después el pasado los puede pillarlos. Amén. Entonces una joven, no sé si está aquí,
pasó a conversar conmigo, conociendo yo parte de su vida. Le dije, ¿arreglaste con él? Sí, hermano. Todo su pasado, si ese joven la ama de verdad, la va a perdonarla. Porque el amor perdona pecado. El amor cubre multitud de pecados. Pero si ella no le confiesa, como le pasa a esta joven, y luego se casó en otro lugar, el hombre la va a chantajearla. Y ella tiene miedo de perder su segundo hombre, porque es bueno, pero no confesó. ¿También contento? Amén. ¿Ve? Y este hombre la siguió y le dijo cuando él llegó allá que tenía las pruebas contra ella. Ella todavía tenía que permanecer siendo como una esposa para él o él la denunciaría. Y cuando ella estaba allí, se casó con un buen hombre cristiano y le dijo que si ella no aceptaba, él descubriría toda la cosa, la amenazó. Por lo tanto, ella tuvo que vivir con los dos hombres, en lo cual ella hizo mal. Y en lugar de haber mostrado sus colores desde el principio, y ella tuvo una hija, y ahora la muchacha tiene como 18 años de edad y no sabe quién de ellos es realmente su padre. Ahora ella entró en la menopausia y eso la ha alcanzado. Ahora, ¿qué puede ella hacer? Yo dije, solamente hay una. Ella dijo, si le digo a mi esposo, él me dejará. Y si mi hija lo supiera, se suicidará. Amén. Y yo dije, si usted realmente lo retiene en su corazón, usted se irá al infierno. Oh, yeah. Óigale, véalo. Puede ser que cuando estuve en Guasaguasi y venía tan cansado de andar predicando en la selva, ya veníamos saliendo de la selva, y el hermano me hace hablarle a los matrimonios. Yo estaba cansado, agotado, más encima venía fibrado, y pasé a una farmacia. La niña me dijo, bájese el patón, ¡pum! Yo pensé que había más preparativos, ¿no? ¡Va! ¡Pum! Digo, menos mal que fue rápido. Andaba fibrado, mi hermano. Y le digo yo, ¿cómo se llama, hermano? Sánchez, ¿cierto? Hermano Sánchez. ¿Cuándo fue la última que confesó? No, si estoy relatando lo de llama. No se ponga a tener. No, si estamos. Entonces el hermano Sánchez me miró, me dijo, 11 años atrás. ¿Ah, sí? El hermano, ¿y cómo lo hiciste? Bueno, caí en adulterio, bebé, y le confesé a mi esposa. Y la otra parte no lo hiciste, no. Entonces sigue camino al infierno, le dije. ¡Uy, hermano! ¡Cayó un hielo sobre ese pueblo que estaba tan expectante esperando, mi hermano! ¡Un hielo! Y yo miro así, que, ¿a dónde me metí? Yo. Y una joven al lado mío se puso a llorar. La miré, la observé y me di cuenta que ella había fallado, caído. Y quiso. No, hable nada, por favor. Hermano, tráigame conducta. Y boom. Ya cuando salí, le hablé que el hermano iba camino al infierno. Porque no lo estaban haciendo bien. Y la jovencita le di la oportunidad de que confesara. Su papá y su hermano la estaban violando. Le dije al hermano Takushi, el otro hermano anciano, sáquenla inmediatamente de ahí y notifíquenlo a ellos lo que está haciendo. A
Así que aquí estamos una hora. Amén. Sí, Padre, amén, amén. Mira lo que dice aquí, dice. Y le dije, si ella no aceptaba, él descubriría toda la cosa, la amenazó. Por lo tanto, ella tuvo que vivir con los dos hombres, en lo cual ella hizo mal, en lugar de haber mostrado sus colores desde el principio. Y ella tuvo una hija, y ahora la muchacha tiene como 18 años de edad y no sabe quién de ellos es realmente su padre. Ahora ella entró en la menopausia y eso la ha alcanzado. Ahora, ¿qué puede ella hacer? Yo dije, solamente hay una. Ella dijo, si le digo a mi esposo, él me dejará. Y si mi hija lo supiera, se suicidaría. Y yo dije, si usted lo retiene en su corazón, usted se irá al infierno. ¿Estamos todos poniendo atención? He repetido quizás 100 veces esta cita aquí, hermano. Pero ahora quiero leérselo. El profeta le dice, ahora haga lo que quiera. Solamente hay una cosa por hacer, y es limpiar su pasado. Por eso su siervo dice, limpie su pasado. Porque el diablo tiene derecho a reclamar su pasado si usted no lo ha confesado. Ve, tiene solamente una cosa por hacer, y es limpiar su pasado. Eso es exactamente correcto. Sean honestos. Yo pregunto esta mañana, ¿quiere usted ser raptado? Limpie todo su pasado. Con tu ayuda, Rey. Solo con tu ayuda, Jesucristo, Señor. Amén. Por ello, Rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Amén. O borra mis rebeliones, Señor. Si tú eres una mujer casada y tuviste relaciones quizá en tu tiempo con una joven y no confiesas, tu pasado te está condenando. La verdad es mía. Limpia tu pasado. Amén, amén. Seguro, Rey, ayúdenos. Que tú eres un hombre que tuviste relaciones con un niño, sí, señor, o alguien abusaste de él, Padre. Tu pasado te está condenando. Amén, Señor. Amén. Búscalo y arréglate. Amén, ayúdenos, Dios. Y arréglate con tu esposo también. Tu pasado te va a condenar. La verdad, Rey bendito, ayúdenos, Padre. Amén, amén. Ten piedad, oh Dios. Borra, lava, limpia, Dios mío. Derraiga, Jesucristo, Señor, tu espíritu maligno. Amén. Oh, nos sometemos a tu voluntad, Jesucristo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero sacar el amén, por mano. No se me chupen, por mano. Amén. Quiero hacerles ver, mi hermano. Es verdad que Cristo abrió camino. Claro, me abrió camino, pero para arrepentirme. Me abrió camino para confesar. Me abrió camino para restaurar. Así que está mirándome mi proceder. Necesitamos tu ayuda, Dios. No con tu ayuda. En una idea de tanta lesbiana, de tanto homosexualismo, de tantos transexuales, de tantos hombres, mi hermano, y mujeres que están teniendo relaciones con animales. Estoy hablando de este día, de lo que está sucediendo. No estamos hablando mentira. Estamos hablando que Dios dice, limpia su pasado. Dios eterno, clemencia, piedad, perdón, misericordia, Dios. Y yo dije, si usted lo retiene en su corazón, usted se irá al infierno. Cada cosa que hicimos mal allá atrás y no la hemos restaurado, nos está acusando. Oh, bendito eres, oh Rey. Amén. Amén. Padre.
¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree? Amén. Si usted lo retiene en su corazón, usted se irá al infierno. Ahora haga lo que quiera. Solamente hay una cosa por hacer, y es limpiar su pasado. Eso es exactamente correcto. Sean honestos. Sean honestos. ¿Cuántos queremos ser honestos? Tanto hombre como mujer, sean honestos. Estos días atrás salió una noticia de un hombre que lo acusaban que tenía perros en su casa y tenía relaciones con los perros. ¿Lo vieron? Ah, no, eso no, ¿para qué? Pero sí que pasan viendo el adulterio de la teleserie, pasan viendo el adulterio de la fornicación de papá y mamá. Están embelesados y embutidos con las teleseries. Y cristiano, mire dónde están alimentándose. Y cuando llegan aquí, llegan a dormir. Amén. Porque el diablo lo hace dormir. Ay, le dije algo duro. Amén. Amén. Yo me siento esta mañana como... Gloria a Dios, gloria a Dios. Ni deseo de irme. Quizás usted quiera irse luego. Bueno, si quiere irse, váyase nomás. No hay ningún problema. Ustedes saben, muchas veces en las visiones, como la gente viene, mujeres y hombres, ¿ves? Mujeres y hombres. El Espíritu Santo saca esas cosas que ellos han hecho en la vida. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros en lo más sencillo? Uno mira a una persona y ve esto, y dice, estoy pensando mal. Y eso es lo que está en la persona. La pura verdad, Dios mío, ayúdame. Porque tú no estás deseando, pero lo ves. Amén. Y el Espíritu Santo saca esas cosas que ellos han hecho en la vida. Y ustedes han oído eso, y ustedes lo han visto, ustedes saben, ven, y le dice cosas que ellos tienen que hacer. Ellos dicen, pues yo la enmendé con el Señor. Pero es deber de ustedes el ir y decírselo a su esposa o a su esposa, ¿correcto? Ustedes deben confesar eso. Y no por teléfono, ni por wifi, ni por WhatsApp, ni por Messenger. No, cara a cara. Eso lo estoy diciendo a un hermano aquí esta mañana. Ayúdenos, Dios mío, ayúdenos, Señor. La confesión no es por teléfono. El arrepentimiento no es por WhatsApp. Es cara a cara. Y si me está oyendo el hermano, que ojalá lo haga cara a cara. Y luego enfrente a sus hijas, cara a cara. Y luego enfrente a la mujer con su esposa, cara a cara. Y luego enfréntese a Dios, cara a cara. Amén. Yo creo que nadie va a querer adulterar ya. Amén. Gloria. Ellos dicen, yo ya lo enmendé con el Señor. Pero es deber de usted el ir a decírselo a su esposa, correcto. Ustedes deben confesar eso. Amén. Ahora, esta persona, si ella es la que es culpable, ella lo hizo. Ella fue a donde su esposo. Ahora, usted ha declarado su situación, hermana.
porque es entre usted. Usted cometió adulterio en contra de su esposo. Aquí esta mañana estamos hablando de esposos contra su esposa. Usted fue donde su esposo y aclaró las cosas con su esposo. Luego usted fue con su esposo a ver el hombre. Y aclaró las cosas allí. Entonces usted está libre. No es a media. Dios quiere sacarte del camino al infierno. Ustedes han leído muchas citas de escriturales profetas que mucha gente está luchando por irse al infierno. ¿Cuándo está luchando? Cuando está escuchando la verdad y la verdad no la está viviendo. Ese hombre va camino al infierno. Puede escuchar la verdad, pero si no aplica la verdad, va camino al infierno. Escucha la verdad, que ningún hijo de Dios peca. La escucha, porque es nacido de Dios y no puede pecar. La escucha, pero no puede vivirla. La verdad, rey, la pura verdad. Amén. Porque la maldad que está dentro lo tiene gobernado el cuerpo. Sus pensamientos los tiene gobernados. Y no tiene libertad, mi hermano. La verdad, rey. Amén, amén. Entonces, cuando ya empieza y se reina un poco, y el hermano Flores le ha dado con esto. Y es porque en el corazón de esa persona hay algo oculto. Porque el creyente le va a dar gloria, alabanza. El creyente sabe que alguien Dios le está hablándole. El creyente sabe que si es uno, él sabe que si uno tiene que entrar, para que todos estemos bien. El creyente siempre va a estar diciendo amén. Le va a estar dando gracias porque Dios lo sacó de ahí, lo sacó de acá, lo sacó de allá. Pero el otro, ¡pum! Ya no tiene más que predicar, hermano Flores. Ya está viejo ya. Está chiflado, está tonto. O sea, tiene miles de excusas el otro. El creyente viene a oír la palabra. Y el creyente se va a gozar. ¿Cómo no se va a gozar? Que un día tú y yo no sabíamos lo que era el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo no vamos a gozar hoy día cuando vemos millones enredados y tú estás bien aquí? Pero el otro no se siente enredado. Y de eso estamos hablando, hermano. Cuando usted cometió adulterio en contra de su esposo, usted fue donde su esposo y aclaró las cosas con su esposo. Luego usted fue con su esposo a ver el hombre, al ver al hombre y aclaró las cosas allí. Usted está libre. Si su esposo continúa queriendo vivir con usted, esa es cosa de él. Él no tiene que hacerlo, pero si él quiere vivir con usted y perdonarla, entonces usted sea lo suficiente dama para nunca ser culpable otra vez de tal cosa. Pero si él no la perdona, entonces esos son sus propios negocios. Él puede dejarla. Exactamente correcto. Amén. Vamos a continuar. Pero ahora, el hombre con quien tuvo el acto, ahora él es el que tiene que ir a donde su esposa y tomar a su esposa y regresar a donde usted ha hecho su parte. Ahora es hora de que él haga su parte. Ve la segunda persona. Esta mujer tuvo el acto con el hombre
Y ella llevó a su esposo, lo confesó, y fue a donde el hombre y lo confesó y lo enmendó. Ahora, el otro hombre también era un hombre casado. Ahora él tiene que ir a donde su esposa y tomar la esposa y rezar donde esta esposa. Entonces todo estará bien. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces todo estará arreglado. Pero fuera de eso, usted todavía será culpable y en su corazón será condenado. Amén. Dice el profeta, si es un matrimonio, el otro es un matrimonio, dice, no debe irse a confesársele al matrimonio. Este matrimonio va donde la mujer que él cayó, pero no al matrimonio, a la mujer. Amén. Y si el hombre, a la esposa. Luego él también tendrá que arreglar con su esposa y hacer el mismo trámite y ordenarse. Nosotros no estamos para acusar a nadie. No hace mucho tiempo, allá arriba, una mujer que tenía eso de la Primera Guerra Mundial, ella dijo, oh, hermano Branham, ella había gastado centenares de dólares en psiquiatras y todo. Yo estaba sentado allí observándola en ese cuarto. Meda la llevó allí. Ella estaba sentada allí retorciendo un pañuelo entre sus manos. De una manera dijo, siento que el mundo va a reventar. Y yo, así de esa manera, yo continué sentado allí. Yo dije, ahora hay algo acerca, hay algo en alguna parte de su vida. No, dijo, yo soy una maestra de escuela dominical. Yo dije, muy bien. Me senté allí por un momentito y observé. Yo dije, yo veo un pequeño automóvil verde y usted está con un hombre de cabello rubio y un tren casi golpea el automóvil. Ella dijo, no le cuente eso a nadie. Yo dije, su esposo estaba en el ejército en ese tiempo. Y ella empezó a llorar. Se levantó. No le diga eso a nadie. ¿Ven? Ella, eso estaba allí en lo profundo de su subconsciente. Ella dijo, yo le he confesado eso a Dios hace mucho tiempo. Yo dije, pero espere un momento. Usted no ha hecho un mal en contra de Dios. Usted hizo un mal en contra de su voto matrimonial. Usted tiene que ir con su esposo y enmendar eso primero. Y ella dijo, él me dejará. Yo dije, Dios la ha dejado de todas maneras. Amén. Así que ahora, ¿cuál quiere que las deje? Yo dije, vaya él. Y ella dijo, oh, él haría esto y yo tengo dos hijos. Yo dije, pues eso es todo lo que puedo decirle. Los psiquiatras nunca habían sacado eso de usted. Pero el Espíritu Santo lo ha revelado y yo nunca lo había visto a usted en mi vida. Ella dijo, eso es exactamente correcto. Dijo, puede yo no puedo decirle. Yo dije, pues yo estoy tan contento de haberla conocido. Me fui a otro cuarto y ella regresó allí otra vez. Meda dijo, quiere que vayas otra vez allá. Fui allá y dije, ¿qué es lo que quiere? Y ella dijo, hermano Branham, yo no puedo decirle eso a mi esposo. Yo dije, ¿su esposo es un hombre de cabello negro? Sí. Yo dije, él tiene que confesarle la misma cosa a usted. Oh, dijo, mi esposo. Yo dije, sí, vale más que usted vaya por él y regrese aquí. Yo dije, ¿conoce usted una cierta mujer que usa un vestido rosado que trabaja en la oficina de una cierta clase de compañía de automóviles? Ella dijo, seguro. Yo dije, ¿no la llaman a ella por un cierto nombre? Sí. Yo dije, hace 2 semanas ellos estaban sentados bajo un árbol de haya
sentado en un pequeño automóvil Chevrolet Café con placa, número tal y tal, y estaban en el mismo acto. Ella dijo, no, mi esposo. Yo dije, muy bien, vaya usted y tráigalo aquí. Y ella se fue, y en unos cuantos minutos ahí venían de regreso. Él dijo, es la verdad. Yo dije, ve usted, ahora vayan a decírselo a Dios. Arreglaron ambos lados, vayan a decírselo a Dios. Pero primero, cuando usted viene al altar y recuerde que hay algo, vaya primero y enmiéndelo. Y mientras esta otra persona aquí sea culpable de no haberle dicho a su esposa, esta esposa aclaró su situación. Ahora, eso es asunto de ella y de su esposo. Pero este otro hombre y su esposa tienen que aclarar la cosa. Y usted no puede, no importa lo que usted haga, lo perseguirá mientras usted viva hasta que lo aclare. No importa cuánta palabra usted oiga hoy día, eso lo seguirá molestando hasta que lo saque de su corazón. Amén. Dios lo bendiga. No importa lo que usted haga, lo perseguirá mientras usted viva hasta que lo aclare. Solamente hay una manera de hacerlo: confiéselo. Amén. Y si eso le quita la piel de usted, aleluya, gloria a Dios, hágalo de todas maneras. Amén. Diga la verdad. Entonces, aleluya, usted lo hizo bien. Amén. 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 Si le quita la piel. Amén. Eso es que nos da vergüenza. Amén. Tener que pararnos y decirle a la esposa, yo caí con un hombre en esta circunstancia. Uy, hermano. O yo caí con una mujer. Oh, hermano. ¿Verdad, rey? Amén. ¿Qué me dicen aquí los hermanos valientes? ¿Somos valientes o somos cobardes? Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos se hace fuerte. Dice, y los valientes lo arrebatan. Dios no quiere cobardes. Fuimos valientes para engañar, para robar, para seducir. Ahora debemos ser valientes con la palabra. Valientes para restaurar. Pues cuando tomé esos dos paquetes de cosas y llegué allá, don Heriberto me dijo, hombre, que va de paseo. No, le dije yo, no voy de paseo. Podíamos pasar a su oficina, pasamos a conversar. Y el hombre se puso a llorar. Un abismo y otro abismo respondiendo. Y él me dijo, ¿quién soy yo para juzgarte? Y yo, no me voy a creer, él mismo tomó los paquetes de cosas y los guardó. No los tomé yo, él, llorando. Un abismo clamando y otro abismo respondiendo. Yo a mi padre le pegué a los 14 años un golpe y lo dejé nocao. Y arranqué, hermano. Casi me sacó la espalda a patarme. Mi padre calzaba 46. Si no se mete mi familia, me mata. Y cuando recibí este mensaje, y cuando Dios bajó el 74 y él me dijo que era mi padre, yo fui a conversar con él.
Y él solamente agachó su cabeza, no me dijo ni una palabra. Pero ahora, de ese día, cada vez que llegaba a la casa, me preparaba algo, me hacía algo, me estaba demostrando que me había perdonado. Amén. Dios prepara. Si Dios hace algo, Él prepara los terrenos. Dios es real. Dios es verdadero. Amén, amén. Gloria a Dios. Digno eres. Yo no supe qué es lo que sucedió, que mi madrastra nos estaba acusando y él le creyó, ¡bum! Un cortito en el estómago, lo doblé el tiro. Pero después tuve que confesarlo. Arreglar con él. Pero anduvimos 16, 18 años, muchos años en las cantinas, cuando jugaba al monte, jugaba a la brisca robada, o jugaba todo este asunto de juego. Yo lo miraba y nunca conversamos de estos temas. Pero cuando Dios baja, trae reproche. Y tuve que ir a conversar con Él. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ninguno de nosotros ha sido bueno, hemos sido malos. Y Dios nos sacó de ahí, mi hermano. Yo no tengo vergüenza de a dónde Dios me sacó, porque tengo claridad que lo que Dios está haciendo es mucho mejor. Amén. Amén. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios es un Dios que está haciendo su obra. Si Dios te rescató a ti, te trajo a ti, no te trajo solamente para que oyeras la palabra. No, Él quiere cambiarte. Él quiere sellarte. Él quiere darte más de tu Espíritu Santo. Él quiere que tú seas un hombre. Ni de allá atrás y acá. Y alguien te diga, ¿tú fuiste? Ah, sí, sí fui, pero Dios hizo la obra. ¿Tú fuiste el que casi me mataste? Sí, pero ya Dios hizo la obra. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Quiero que me entiendan. ¿Cuánto me dicen a mí esta mañana que Dios es verdadero? Si Dios me escogió, Dios me llamó, Él tiene que cambiarme. No importa la naturaleza que tenga, Él tiene que cambiarme. Por eso que su siervo dice, si Dios no hubiera venido a mi corazón, yo habría sido un asesino. Yo digo lo mismo, mi hermano. ¿Y cuántos pueden decir lo mismo que esta mañana? Si Dios no hubiera venido, habríamos sido un asesino. Pero Dios nos cambió. Porque Dios es real. Puedo que tiene que tú crees esta mañana. Como cantamos este último corito, ¿quieres ser salvo de toda tu maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder. Si tú has perdido el gozo, si tú has perdido el deseo de congregarte, si tú has perdido el gozo de perdonar, Dios te lo puede restaurarlo. Pero que no entre lo mismo que está en el mundo. Dios tiene que restaurarlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y cantamos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y de pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Amén. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor?
Amén. Oh, Dios nos bendiga, mi hermano. Cantémoslo, mi hermano. Amén. Agradecidos, mi hermano. De verdad que sí. Estamos muy contentos. ¿Verdad que sí? Y si estamos adoloridos, hermano, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Pero estamos muy regocijados, muy alegres de poder entender, hermano, ¿verdad?, lo que significa el cristianismo. Ser religioso, fácil. Pero ser cristiano, tiene que ser Él obrando en cada uno de nosotros. Y la única manera que yo conozco que Él pueda entrar a ayudarnos es cuando confesamos y le abrimos la puerta. Señor, ven. Yo no puedo cambiar, pero si tú vienes, seguro que todo va a salir. Amén. Así que estamos más que agradecidos. Antes de irnos, vamos a cantar ese corito que me agrada, hermano. El tiempo se me fue. Porque siempre pienso, hermano, que todo es gracia. Le invito a que lo cantemos, ¿verdad? El tiempo se me fue, la vida se gastó. Y seguir a Dios.
Gracias, Señor.